vida, ¿cómo estás? Ni sabes la sorpresa que te tengo. ¿Sorpresa? Ya, ¿me compraste zapatos? No, no, mi amor, es algo mucho mejor, es algo más lindo. Ya sé, me compraste el pantalón que me gustó ese día. No, mi vida, ¿qué pantalón de qué? Es algo lindísimo, te va a encantar. Ya sé, entonces. Este año no vamos a cenar con tus papás. No, mi amor, eso es de cabeza, mi vida. Mis papás no hay cómo fallar, mi amor. Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Qué es, mi rey? Dime. Mi amor, es algo que... ¿Cómo te lo explico? Es algo que tú deseabas tanto y ahora lo vas a hacer realidad, mi amor. Haz espacio en la sala porque te compré el árbol de Navidad que más deseabas, mi amor. Desde el año pasado estabas molestando con eso. ¿En serio, mi amor? ¿No me estás mintiendo? Verás que si tú juegas con mis sentimientos yo me voy a poner muy triste, mi amor. Eso es algo que yo anhelaba con toda mi alma y desde hace mucho tiempo. No, no, mi amor, ¿cómo crees, mi vida? ¿Sabes qué? Prepara todo que ya voy. Ya, mi amorcito lindo, yo voy a dejar todo listo aquí, no te preocupes. Ya, mi amor. Betty. Gordito me está comprando un árbol de Navidad y no sé dónde ponerlo. Quiero que me ayude a mover los muebles y eso. Ayúdeme. Ay, no sé, vecina. Después su marido a mí me habla. Ay, no, no, no está aquí. Vamos, ayúdeme, ¿sí? Rapidito. Que yo me imagino que es un árbol así grande. Hay que mover. Ya, ahí yo creo que va a quedar. Para que aquí quede el árbol. Allá puede ser el nacimiento, los regalos. ¿Hay alguien en casa? Hola, mi amor. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola, mi amor, ¿y el árbol? ¿Y los muebles? Mi amor, yo estaba haciendo espacio todo para que pongas el árbol de Navidad, porque me imagino que es un grandote y no va a dar. ¿Qué te estaba ayudando a subirlo? ¿Sí? No, 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 mi amor, no. ¿Qué pasó? Me imagino que es así, grandote. No, mi amor, ¡este es el árbol! ¡Sorpresa! ¿Ese juguete es el árbol de Navidad? No le digas juguete, mi amor, va a quedar lindo aquí en el centro. Mira, mira, aquí lo vamos a colocar, mira, a ver. Mira. Si está lindo, vamos a hacerle envidia de todos los vecinos. Pero, gordo, ese es un arbolito tan pequeñito, ¿no te alcanzó para algo más? Tienes que estar lleno de mucho amor. ¿Sabes qué, mejor? Pongo alrededor los regalos del árbol, verás cómo va a quedar hermoso. ¿Cómo va a quedar hermoso? Mira eso, como se ve ahí, no sé, raro. ¿No te gusta? O sea, todo lo que yo compré, semejante árbol, ¿no te gusta? ¿Semejante árbol? Pero es que está lleno de amor, es que, ¿sabes qué? Tú estás perdiendo el espíritu de una bella, eso me lo va a dar cuenta. Mira, está leyendo.